Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. A lo largo del tiempo que llevamos compartiendo con ustedes la Biblia en los minutos que dura esta programación, hemos estado estudiando el texto de Hebreos en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. Hemos tratado de usar este texto como nuestra base para poder compartir y extendernos en los contextos inmediatos, por supuesto en el conjunto general de toda la doctrina fundamental de la Escritura, y tratando de alcanzar en una manera, pienso, insuficiente, un tema tan amplio, tan profundo, tan perfecto, tan santo como es la gracia de Dios. Creo que mi vida no sería suficiente para poder hablar de estas verdades, pero trato de poner mi parte fielmente y con la ayuda de Dios, y por supuesto, después de haber experimentado en mi propia vida esta gracia, pues tratar de edificar y compartir con otros estas verdades. Estamos estudiando esta epístola a los Hebreos y hemos visto cómo para el escritor de la epístola es muy importante despertar la atención, atraer la atención de sus oyentes. Siempre digo que es un pastor que expresa una preocupación absolutamente lícita y llena de verdad y de interés genuino. Aun sin saber quién realmente ha sido el escritor de esta epístola, podemos ver en las palabras de este escritor, tenemos la garantía de que Dios la escribió, y evidentemente esto no nos lo puede arrebatar nadie, y creo que es el fundamento más seguro y más correcto desde donde podemos compartir, enseñar o predicar esta epístola. Y podemos ver el interés genuino de este pastor interesado en esos cristianos que habían abrazado
la verdad de Dios, y que posiblemente, como hemos dicho, esta epístola está escrita antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén por las tropas del general Tito, y evidentemente con la consecuente destrucción también del templo, porque entendemos que todavía los sacrificios estaban instaurados, estaban todavía en un funcionamiento claro, ya que es el propio escritor quien advierte de no volver al sistema sacrificial y levítico, evidentemente mostrando con absoluta claridad que Cristo es superior. Como hemos visto a lo largo de todos estos capítulos de esta epístola, Cristo es primeramente mostrado como la principal, última y definitiva comunicación de Dios, haciendo una clara diferencia entre la primera comunicación, que es el Antiguo Testamento, y la última y definitiva comunicación de Dios, que es el Nuevo Testamento, quien la lleva a cabo a través del Hijo. El Hijo es aquel que nos comunica la última y más importante comunicación de Dios. De hecho, en estos versículos es el propio escritor quien nos dice que si aquella primera comunicación, o aquel primer pacto, o aquella palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, evidentemente le da mucho más importancia a esa salvación tan grande que fue anunciada por el Señor mismo, o sea, por Cristo. Cuando Hebreos nos dice, hoy nos habla por el Hijo, nos indica que está hablando en Hijo o por Hijo, después de dejarnos claro que Él posee corporalmente la deidad de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él es Dios, y en esta combinación de naturalezas es un ser teantrópico. Evidentemente en Él se produce una hipóstasis, donde realmente la perfecta naturaleza humana y la perfecta naturaleza divina conviven, sin significar esto que ninguna pierde en detrimento de la otra. Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios, y Cristo es la principal, la última y más grande comunicación de Dios a los seres humanos. Y esto, evidentemente, el libro de Hebreos nos lo presenta también como el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, en el Nuevo Testamento podemos ver cumplido todo lo que en el Antiguo es prefigurado, todas las sombras y todos los tipos. Entonces, Cristo es superior a los ángeles. El escritor de Hebreos se vale de textos del Viejo Testamento para demostrar que ya en el Antiguo Testamento el Cristo era anunciado, y ya en la manifestación, en la revelación de la humanización, de la encarnación del Cristo preexistente, pues ahí podemos ver este argumento definitivo y principal y más importante de Dios. Cristo es comparado a Moisés, Cristo es comparado a Josué, Cristo es comparado al sacerdocio de Aarón, Cristo es comparado a todos los sacrificios que tipificaban su sacrificio en todo la organización por medio de la cual el pueblo judío podía relacionarse con Dios, por medio del trabajo del sumo sacerdote y de los sacerdotes en el tabernáculo. Evidentemente Cristo es, Él entra al lugar santísimo celestial, a un santuario celestial también muy superior, evidentemente, al tabernáculo terrenal. Su sangre es superior, es definitiva a la de todos los animales que eran sacrificados. Evidentemente, todo lo que aquí se nos presenta es la superioridad de Cristo en todo. Por lo tanto, estos receptores hebreos habían posiblemente conocido el Evangelio, o habían sido convertidos en ese avivamiento que hubo 50 días después de la Pascua, que fue la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el aposento alto. Y en este avivamiento y en este movimiento, que podemos verlo reflejado perfectamente por Lucas en el
el libro de los Hechos podemos incluso imaginar el alcance, ¿no? La trascendencia de lo sucedido. Eran personas que habían sido convertidas en este tiempo. Pero evidentemente ya habían pasado algunos años de su conversión. Muchos de estos creyentes o cristianos convivían con la esperanza del regreso de Jesucristo, posiblemente en una forma inmediata, en vida de ellos. Ellos esperaban que Jesús viniera en vida. Por lo tanto, el propio apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y trata de consolarles en cuanto a la seguridad, no solamente del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Jesucristo. Y habla que ya sea que durmamos o que vivamos. Entonces, vemos que estos receptores de esta carta posiblemente podrían haber entrado en ciertos desalientos por las propias persecuciones, por las propias incomodidades también. El judaísmo y el cristianismo ya empezaban a tomar rumbos diferentes. No quiero decir que en cierta manera el cristianismo haya sido judaísmo, no, realmente el cristianismo está fundamentado sobre la obra expiatoria y redentora de Jesucristo, pero evidentemente siempre tendrá indirectamente una relación y directamente una relación con todo lo que es el judaísmo, porque evidentemente este es el pueblo del pacto, de donde vinieron los padres, de donde vinieron los profetas y de donde vino el Cristo. Pero en este tiempo es donde ya el judaísmo queda en una situación inferior y el cristianismo pues toma una relevancia y un protagonismo que también a estos propios receptores de esta carta, que habían sido instruidos, que posiblemente habían sido enseñados en los sistemas judaicos de la religión, pues también estaban sintiendo, era una suma de circunstancias, de experiencias que les estaba llevando a un desánimo. Entonces, el escritor les está recordando la gracia en la que han sido salvos. Les está recordando la comunicación importante, la salvación tan grande. Siempre decimos a nuestros oyentes que esta salvación tan grande incluye, ¿sí?, a Cristo en su preexistencia, en su encarnación. Es esa humillación de la cual nos habla el apóstol Pablo. Si quieren, podríamos leerlo un momento en Filipenses 2, 5. Creo que es un texto precioso para este programa que hoy tenemos, un texto que expresa la gracia en la que hemos sido salvados y evidentemente los mecanismos de esta gracia, ¿sí? Y bueno, Pablo está diciendo a partir del verso 5 en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, está hablando acerca de la humillación de Cristo. Está hablando acerca de la enseñanza, del modelo, de la inspiración que debe de ser para los cristianos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, él comienza hablando en esta manera. Nos dice así. Dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Quizá esta epítome, o sea, esta, Pablo aquí en unos versículos está como reduciendo, explicando un tema muy amplio, muy grande, algo tan amplio y tan grande como la propia gracia en la que Dios obró y se manifestó a través de la revelación del Hijo. Evidentemente, la encarnación del Hijo es fundamental para poder comprender desde su preexistencia hasta su encarnación, su resurrección, evidentemente, su ascensión, su glorificación y su sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Esto también debe de ser extensivo a su segunda venida, a su reino milenial y, como no, a su presencia en el estado eterno de las cosas. Esta amplitud
de mensaje y de obra. Aquí Pablo la está explicando y la está reduciendo para que podamos comprender, aún sin poder alcanzar o abarcar la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando. Por eso esta palabra, epítome, sí, que es como una, es como simplificar, si se me permite la palabra, sin que pierda esencia. Es una explicación, es una redacción, sí, es como después de haber escuchado un gran mensaje, pues un resumen, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el corazón de todos los cristianos siempre tiene que estar identificado, inspirado en este modelo, en esta acción. Y esta acción nos la explica el verso 6. El cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Aquí el verbo ser nos enseña... ¿quién es este Cristo del que estamos hablando? Siendo en forma de Dios. O sea, aquí la palabra forma, morfe, aquí aquello que tiene que ver con quién Cristo es. Lo tenemos que ver aún en su preexistencia. Él es Dios. Él era, es y será. Como Dios dijo bien claro de él en sus revelaciones veterotestamentarias, cuando dice yo soy. Cuando habla de Jehová, de Yahweh, está hablando el que es autoexistente, el que tiene existencia en él mismo. Cristo era autoexistente, Cristo era Dios, Cristo es Dios. Es precioso recordar las palabras del verso 18, permítanme que se lo asegure, del Evangelio de Juan, primer capítulo. Déjenme comprobar. Perdón, el verso 14, el verso 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, hablándonos de esto que estamos hablando, pero el verso 14 dice, y aquel verbo, aquel que en el verso 1 nos dice que era con Dios, era Dios y era en el principio con Dios, el que por Él fueron hechas todas las cosas, dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Pablo está tratando de enseñarnos que aquel que tomó forma de hombre, que aquel que llegó a ser hecho semejante a los hombres, era este verbo. Este verbo que estaba con Dios, este verbo que era Dios, este que era en el principio con Dios. Y que evidentemente en él está la vida. Y en esta vida está la luz de la humanidad. Él es por quien todo fue creado. La segunda persona de la Trinidad de Dios, Jesucristo. Él creó los cielos y la tierra. Él creó al hombre. Él es el Dios creador. Él es el que siendo en forma de Dios, se encarnó. Y entonces aquí podemos comprender que su encarnación está absolutamente vinculada y es inseparable de su preexistencia. Lo cual da sentido al nacimiento. En las profecías mesiánicas, una de las premisas del Cristo, del Mesías, era que nacería de mujer. Ya en el capítulo 3 de Génesis podemos ver, dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer obtendría una victoria sobre, evidentemente, la simiente ya infectada por el propio pecado. Realmente Satanás atestó un golpe en el corazón de los seres humanos. La desobediencia nos llevó a la oscuridad, nos llevó a entenebrecer nuestro razonamiento, nuestro necio corazón. La oscuridad y las tinieblas reinaron en el corazón del hombre. Y evidentemente ya en este momento, Cristo anuncia que de la simiente de Eva, alguien nacería entre los hombres, que derrotaría definitivamente a Satanás.
En la vida de Abraham podemos verlo en la promesa, en el pacto en cuanto él llama. Y en ese pacto está incluido, en ese pacto que es absolutamente incondicional, donde Dios va a cumplir sí o sí aquello que promete. Y en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la línea de descendencia que ya en el Nuevo Testamento podemos verlo en Jesucristo. Entonces, esta preexistencia de Cristo es manifiesta en cuanto a quién Él es. Él es Dios, siendo en forma de Dios. Esto es lo que Pablo está tratando de decirnos. Es la grandeza de nuestra salvación, es sobre quién reposa y sobre quién descansa todos los méritos que podemos tener delante del Dios santo y justo. Queridos oyentes, el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Romanos capítulo 1 a partir del verso 18 que la ira de Dios, el enfado de Dios, el enojo de Dios, cuando ahí vemos la palabra ira, estamos hablando de un sentimiento. No está hablando de castigo. El castigo es la consecuencia de permanecer en una condición. Pero la ira de Dios, el sentimiento de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo, no solamente en un sentido escatológico futuro, sino también en un sentido a nivel presente y pasado, desde que el hombre cayó, aún en aquellos ángeles que desobedecieron en el momento que fuere, Dios ya manifestó su enojo, su ira se reveló. La palabra revelar es el término griego apocalipsis. Es descorrer y manifestar algo que está oculto, descorrer un velo. Entonces tenemos esta claridad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia el avance de la verdad. Por lo tanto, aquí tenemos absoluta claridad en cuanto a esta gracia, en cuanto a esta bondad manifiesta, porque ningún hombre podría hacer nada por poner su vida en paz con Dios. Ningún hombre podría llevar a cabo ningún tipo de acción que pudiera aplacar la ira de Dios. La ira de Dios es un sentimiento santo. Él no puede cambiar en sus sentimientos porque Él es Dios, en Él no hay variaciones. Si Él siente ira, tiene que desarrollar y tiene que manifestar y tiene que ejecutar esa ira. En la misma manera que el amor es llevado a la máxima por la perfección del carácter de la persona, del Dios de la Escritura. Evidentemente, esa ira que está desatada y que los hombres en ese desconocimiento consciente de aquello que Dios le ha dado a conocer, porque lo que de Dios se conoce les ha sido notorio, les ha sido manifestado, porque evidentemente su eterno poder, su eterna deidad es claramente visible por medio de estas cosas hechas. Y aún así, no tenemos excusa porque habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado como Dios, sino que nos hemos envanecido en nuestros necios razonamientos y nuestro necio corazón ha sido entenebrecido. Esta es la sociedad de hoy en día, así está el mundo hoy. Pero esta ira no puede ser aplacada por ningún ser humano. Entonces la encarnación de Cristo nos presenta esta gracia. Y cuando podemos ver a Cristo en su humillación y cuando podemos ver a Cristo en la cruz del Calvario, entonces podemos saber algo de la ira de Dios. El hombre, para poder comprender perfectamente esta ira, tendría que morir y sufrir en su vida el castigo como consecuencia de su desobediencia. Pero el hombre en vida está muerto en delitos y pecados, constantemente está ofendiendo a Dios, todo lo que maquina es injusticia e impiedad. Todo es el producto de la irreverencia y de estar exento de una justicia santa. Por lo tanto, no puede saber cuál es su condición. Por eso la ira de Dios únicamente puede ser comprendida cuando en la persona de Jesucristo podemos ver al bendito Salvador en la cruz del Calvario. Y ahí podemos comprender nuestra culpabilidad. Y ahí podemos comprender el amor con el que hemos sido amados
y la satisfacción de la justicia y de la santidad de Dios, el aplacamiento de esta ira, que es la propiciación que Jesús llevó a cabo por medio de su expiación en la cruz. Y entonces ahí es donde realmente podemos ver lo que Pablo nos está diciendo aquí, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó esto como un derecho a que aferrarse. Queridos oyentes, no tenemos más tiempo en este programa de hoy, pero una vez más les insto, les animo, les pido que su corazón se avive en fe, en deseo espiritual para poder comprender la gran gracia con la que hemos sido salvados. En el próximo programa continuaremos un poquito con este texto de Filipenses para recordar el corazón de este pastor que escribió a los hebreos para atraerles de nuevo a la condición de gracia en la que fueron salvos. Y en la misma manera, hoy nos sigue hablando por este Hijo, sobre quien fundamentó todo lo que Él es, a través de quien abrió la puerta, el camino y la vida y la verdad para los hombres. Para aquellos que deteníamos, la palabra detener es una continua práctica de la injusticia y de la impiedad, de la irreverencia y de la carencia de justicia, de conocer a Dios y no glorificarle. Recuerde que usted y yo éramos estos. Pero también recuerde que en el Hijo el Padre pudo satisfacer su santidad y el Hijo soportó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Querido amigo, si usted parte de esta vida sin esta justicia, la ira de Dios está sobre usted. No solamente no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre usted. Pero si hoy usted está en Cristo, cada día agradezca a Dios que el Verbo se hizo carne. Cada día agradezca a Dios que el Cristo fue encarnado. Cada día agradezca a Dios que aquel, siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mundo, y resucitando al tercer día, ascendiendo y siendo glorificado, teniendo un cuerpo humanamente y espiritualmente glorificado. Cristo posee hoy las dos naturalezas, divina y humana, y con ella y con ellas regresará el Hijo de Dios. Él vendrá montando ese caballo blanco. Será ese jinete llamado fiel y verdadero que llevará inscrito el Verbo de Dios y vendrá para juzgar y para reinar. Y con esta forma estará presente en la nueva Jerusalén con aquellos que hayan alcanzado por gracia la vida eterna. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.